Te ves muy atractiva. Pues no me siento muy cómoda. Este vestido, desde que me lo compró, pues tiene ventilación por todas partes. Oye, qué raro que no hayan llegado los hombres de negocio que cité. Suelen ser muy puntuales, como todos los ejecutivos. Sí. Sí, ¿qué pasó, Luisa? No me digas. No puede ser. Bueno, en fin. Gracias, buenas noches. Era mi secretaria, ¿y qué crees? Los hombres de negocios cancelaron la cita. ¿Cómo supiste? Me cotorrió, ¿verdad? Nunca hubo ninguna cena de negocios, ¿cierto? Gabriel Robledo. Dime algo. ¿Hubieras aceptado venir a cenar conmigo así nada más? Claro que no. Usted y yo quedamos que nuestra relación era solamente de trabajo. Así que mejor me voy. También quedamos en que íbamos a ser amigos, ¿no? Pues entre amigos no hay trampas ni mentiras. Sí, tienes razón. Lo importante de la amistad es la sinceridad. Y tú no has sido sincera conmigo, Concepción. ¿Qué? Mira, yo pienso que tienes una bronca muy grave y que estás sufriendo. Así es que, ¿por qué no me dices qué te impide ser sincera y ser mi amiga? Pues me da mucho gusto por ti, Débora. Y la verdad es que, pues te ves muy requete bien, ¿eh? ¿Qué? Ay, es que me estaba acordando de... bueno, de... de lo que pasó un día en tu casa. Ay. ¿Piernita? Es que la pija. Relájate, relájate, no pasa nada. En ese entonces, yo estaba muy mal. Es que cometí tantos errores. Traté de amarrar a Luis Gerardo a la fuerza. Qué idiota. Embaracé nada más para obligarlo a que se casara conmigo. Ay, Diego. Ahora comprendo tantas cosas. ¿Y tú sigues amando a Luis Gerardo? Ay, no. No, ¿cómo crees? Me di cuenta demasiado tarde que Jerry es un patán. Es un desgraciado que no le importa nada en la vida. A lo mejor nunca lo amé y todo fue un caprichito. Un estúpido capricho. Ah, ni modo. Ahora tengo una nueva vida. Ahora tengo que luchar por mi niño. Ay, no sabes cuánto lo quiero. Voy a olvidar el pasado, Diego. Y voy a ser muy feliz al lado de mi chiquito. ¿Qué estás dibujando, mijo? Es la muerte de tu papá, ¿verdad? Pero, a ver, ven. ¿Por qué dibujaste aquí a dos personas? ¿Entonces fueron dos los asesinos de Jorge? ¿Qué?
Oye, Telvina, ya es bien tarde. Y no sabemos nada de Huicho. A mí no me huele bien este asunto. No te preocupes, Rebequita. Todo va a salir bien, vas a ver. Ojalá. Oye, Telvina, ¿qué pasó con el hijo de Huicho? Ya con tantas cosas ni te pregunté. ¿Lo encontraron? Simón. Huicho lo encontró en la casa del hidráulico. ¿Nombre? Sí. Oye, qué raro, ¿no? ¿Por qué se roba el hidráulico al niño? Híjole, Rebequita, pues la verdad es que yo no sé nada. Yo sí sé. Huicho II no es hijo de Huicho, sino de la vulgar de Fulgencia y el naco ese del hidráulico. No entiendo por qué no quieres confiar en mí. Ya se lo dije. No tengo por qué contarle mi vida privada. Conchita, a veces hablar con... A mí nadie me puede ayudar. A lo mejor puedo darte algún consejo para que resuelvas tus problemas. Mis broncas no tienen remedio, señor Robledo. No, no me digas eso. En esta vida todo tiene remedio, menos la muerte. ¿Por qué dices eso? A ver qué solución encuentra esta bronca, señor. ¿Qué haría si de repente se da cuenta de que la mujer que usted ama es su hermana? ¿Qué engañó Fulgencia a Huicho? ¿Para qué le dijo que era su hijo? La pregunta es necia, nuera. Por esto, le quería sacar billete a Huicho, como todo mundo. No, suegrita, no como todo mundo. Yo no entiendo cómo puede existir una madre así. Decir que era hijo de Huicho nada más para sacarle la lana es una asquerosa. ¿Hay cada gente tan nefasta en el mundo, Rebeca? Perdón, ceñitos. ¿Qué pasa, pollito? Es que abajo está la señorita o señora... Hablando de la reina de Roma. Fulgencia, pollito. Eso, señora. Perdóneme, es que siempre se me olvida su nombre. No te preocupes, pollito, ni que fuera tan importante. Dile esa estúpida que suba, que quiero hablar con ella. Dos asesinos. Muy interesante, señora. Gracias por hablarme. Lo malo es que el dibujo es muy subjetivo. No podemos apreciar bien los rostros y no se puede saber quién es quién. Sí, parece que el asesino y su cómplice traían gorras o algo así. Mire usted. ¿Ha hablado con el psiquiatra recientemente? Mi hijo tiene terapias 3 veces por semana. ¿Y ha mejorado? Desde que mi hijo vio, o cree que vio al asesino en esta casa, no ha querido hablar una sola palabra. Hablar no, pero dibujar. Voy a ir a ver al doctor que atiende a su hijo, señora. Tengo entendido que hay terapias psicológicas que justamente se basan en el dibujo. A lo mejor por ese lado podemos obtener una descripción del asesino y de su cómplice. ¿No le parece? Para mí lo más importante es que mi hijo se alivie y que sea como cualquier niño de su edad. Lo entiendo. Yo también tengo hijos, ¿sabe? La comprendo perfectamente. Me voy a llevar el dibujo, si no le molesta. Y de nuevo, muchas gracias por su colaboración.
mejor hablamos de otra cosa, ¿no? Perdóname, Concepción. Por favor, perdóname, yo no sabía. Si no sabe, mejor no hable. Es que yo pensé que... Que bueno, habías tenido nada más una bronca con tu novio, ¿me entiendes? Sí. Algo común y corriente, ¿no? Pues no, yo se lo dije. Mi problema es grueso y no hay nada que hacer. Te pido perdón otra vez, por favor. Yo todo lo que quiero es ayudarte. Y tal vez no he sabido cómo. Gracias. Pero, ¿tú crees que se puede hacer algo? ¿Me estás hablando de ti? Perdón, señor Robledo. No, si no importa. Mira, lo que no entiendo es cómo es posible que a alguien como tú le haya sucedido algo así. Por la sencilla razón de que yo no sabía que mi novio y yo éramos hijos del mismo papá. ¿Pero por qué? ¿Quién es tu papá? ¿Cómo te enteraste? A lo mejor lo conoce. Mi papá es el gran millonario, don Lucho Domínguez. ¿Qué tengo, doctor? ¿Me dejan solo con su papá? ¿Pero por qué, doctor? Tengo que decirle algo importante. No, doctor. Nosotros somos sus hijos. Tenemos derecho a saber cómo está mi papá. Por favor. Esto es muy delicado. Órale, háganle caso al doctor, hijos. No es nada grave, hombre. Pues, ¿cómo no, papá? Si nos está asustando con esto. Ay, no hay nada que temer, hombre. Órale, espérenme allá afuera. Cómprame un sándwich en la cafetería, ¿no? Y pues, ¿qué tiene de malo que nos quedemos? Ándale. A ver. Véanse. ¿Qué onda, Doc? ¿Por qué corrió a mis hijos? ¿Qué es eso tan delicado que me va a decir? Señor Domínguez, ya tengo los resultados de las pruebas que le apliqué. Voy a ser completamente franco con usted. Tiene cáncer, señor. Su estado es grave. Le quedan pocos meses de vida.